Muy buenos días. Continuamos aquí con su espacio de desayuno musical. Tenemos aquí, ya se ha integrado nuestro compañero Vladimir Martínez, aquí en su espacio de desayuno musical. Vamos a dar los buenos días previo a la entrevista con César Isidro Mota y Ricky Franco, quienes pertenecen al programa 1424, que se lleva a cabo ya desde hace un largo tiempo en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aquí en La Romana, y ellos nos explicarán el impacto que ha tenido dicho programa en La Romana y cómo puede beneficiar a los jóvenes. Muy buenos días a nuestro compañero Vladimir Martínez. Buenos días, Franklin Cordero, buenos días a los invitados, buenos días a La Romana, a la región este. Siempre es un placer inmenso, siempre estar en esta tribuna de información, conociendo tanta gente que nos escuchan y que nos dicen cada día, mira, interesante, me gustó, que Franklin está tapando al gobierno, yo no sé por qué dicen eso. Muchas cosas dicen, pero son cosas realmente de cariño, ¿verdad? Que lo dicen, que le tienen aprecio a uno, y eso es un verdadero honor, saber que hay un público inmenso que está por ahí escuchando nuestro contenido. Adelante, periodista Franklin Cordero. Sí, tenemos con nosotros a César Isidro Mota y también a Ricky Franco. Estos jóvenes, bueno. Bueno, César. Bueno, esto, cualquier joven tiene 50 años. Bueno, entonces, queremos saber en qué consiste el programa 1424, el impacto que ha tenido aquí en la provincia de La Romana, dónde se está desarrollando, quiénes son los que se están beneficiando con dicho programa que desarrolla el Gabinete de Políticas Sociales del gobierno dominicano. Muy buenos días, tengan. Buenos días a todos los redevidentes, porque estamos transmitiendo en vivo en estos momentos. Estamos aquí para hablar de Oportunidad 1424 y un espacio dedicado exclusivamente a los jóvenes dominicanos, los jóvenes que anteriormente nos quejábamos de la falta de oportunidades que existía para ingresar a lo que es el primer empleo. El programa Oportunidad 1424 es una iniciativa propia del señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Este programa nace por la necesidad que tenía el pueblo dominicano, exclusivamente la juventud dominicana, de espacios donde poder desarrollarse, espacios de rescate, espacios educativos, sin tantas trabas. Este programa va enfocado principalmente a los jóvenes, a los famosos NINI, los que no trabajan, no estudian y pasan el día entero gravitando en diferentes partes de sus comunidades. Entonces, este programa a nivel nacional tiene 140 centros. Se ofrecen diversos cursos dependiendo el centro donde se imparta, porque debemos recordar que cada centro, cada comunidad tiene su necesidad propia. Por ejemplo, aquí en La Romana, si tú impartes un curso de agronomía, no va a tener ese impacto, porque aquí en La Romana no nos dedicamos netamente a la siembra. Ahora, aquí en La Romana, en la Escuela Vocacional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos ya 2 años en funcionamiento, y es bueno destacar y sobre todo darle gracias primero a Dios, luego al presidente y por tercero al doctor Guillermo Morín Glane, que fue el funcionario que se encargó en su momento de decirle al señor presidente Luis Abinader: señor presidente, yo quiero un 1424 en La Romana, y ha gestionado 3. ¿Dónde están? Tenemos uno en Guaymate, en el CTC de Guaymate. Tenemos otro. Ese de Guaymate tiene ya como 3 años. Tiene 3 años. Tres años. Fue el número 23 a nivel nacional. El doctor Morín Glane, preocupado por el desarrollo de la provincia de La Romana, dijo: señor presidente,
deme uno para llevarlo para mi pueblo. Y Luis Abinader le dijo, tiene uno. Ese tiene su fruto, tiene muchas luces, el programa Oportunidad 1424. Tenemos otro que está en el Patronato Benéfico Oriental, en el Hogar del Niño, ese tiene 2 años y medio. Y estamos nosotros en la escuela vocacional. Ahora, ¿qué ofertamos nosotros? ¿Cuál es la oferta? ¿En qué consiste? Nosotros tenemos una oferta académica suculenta, variada. Lo primero es que, fíjense bien, todos los cursos que se dan en la escuela vocacional y el programa Oportunidad 1424 están avalados por Infotep y por la fuerza, y por las Fuerzas Armadas. Nuestra oferta académica es tan variada y es tan atractiva para la juventud que tenemos, oigan los cursos, auxiliar en venta, inglés básico, barbería, peluquería. Un joven que entre hoy, ya en septiembre, sabe recortar y puede emprender su propio negocio. Camarero de restaurante. Tenemos un curso de bocadillo. Tenemos uñas acrílicas. ¿Sí, señor? Ese de bocadillo me lo va a explicar César. Sí, claro. ¿En qué consiste ese? Se ve interesante. Tenemos un curso que es muy demandado, que es electrónica. Pero aparte de que damos electrónica, la enfocamos en el ensamblaje de inversores. Señores, la energía alternativa es una realidad. Aunque no se va a necesitar eso, porque ya el presidente habló en su toma de posesión de más generadores, de cambiar la ley que controla eso, porque acá hay una mafia ahí terrible. Pero recuerden algo, señores. Pero el conocimiento no es menospreciando el conocimiento que estoy, no. No, el conocimiento no. Nunca está de más. Y hay zonas remotas que necesitan del uso de paneles solares e inversores. Y quiero decirle lo siguiente, aquí en La Romana, en la ciudad de La Romana, hay muchos hogares que están teniendo energía alternativa. Hogares y negocios. Hogares, todos los bancos tienen paneles solares. Y los supermercados también. Y si tiene un panel solar, necesita un banco de batería y necesita un inversor para transformar ese tipo de energía. Entonces, tenemos auxiliar en farmacia, tenemos visitadora médico, tenemos bartender, tenemos electricidad. En electricidad tenemos varios módulos formativos, electricidad residencial, electricidad industrial y controles eléctricos. O sea, le estoy diciendo a los jóvenes que no hay en este tiempo método de queja válido para no hacer nada. Si usted se acerca ahora mismo a la escuela vocacional, se va a topar con un equipo de Oportunidad 1424. En este mismo momento, si usted va, se va a topar en la entrada con 2 trabajadores de Oportunidad 1424 que están apostados esperando a los jóvenes para darle la información, orientarlo, guiarlo y darle facilidades. Pero eso no es todo. Oigan lo que tenemos nosotros. Desde la Escuela Vocacional y el programa Oportunidad 1424, tocamos la puerta al empresariado para que nos den facilidades y poder insertar esos jóvenes que están preparándose en pasantía. O sea que no solamente ustedes lo están instruyendo, sino que también le están ayudando a conseguir empleos, lo están colocando en diferentes áreas. Fíjense. Qué importante eso. Se le gestiona la pasantía con algunas de las empresas que nos han dado la facilidad de colocar estos jóvenes. Pero ningún politécnico, ningún centro educativo te paga la pasantía. Pues miren, el programa Oportunidad 1424 te paga pasantía. La pasantía del programa Oportunidad 1424 consiste en que el joven tiene que durar un lapso de 3 meses formándose en ese centro de trabajo luego de haber pasado por las aulas de la escuela vocacional y el programa Oportunidad 1424. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ustedes saben que para un joven ir a pasantía se le debe pagar un seguro médico
especial que hay para pasantes, que eso lo cubre en cualquier situación no cotidiana que pueda ocurrir en su lugar de trabajo o desplazándose a su lugar de trabajo. Entonces, el programa le paga 6.500 pesos mensual en una cuenta que se le apertura a ese joven en el Banco de Reserva Dominicano. Aparte de esto, el programa Oportunidad 1424, si tú haces un curso de peluquería, escuchen esto, jóvenes, si tú te haces peluquero, se supone que el peluquero es un emprendedor. Si tú haces un curso de uñas acrílicas, de cosmetología, se supone que tú estás primero apostando a tu persona, a la educación, a tu preparación, pero yo hice un curso de peluquero, yo no me puedo emplear, no me voy a emplear. ¿Qué hace el programa Oportunidad 1424 con los jóvenes que pertenecen al programa? Le hace un préstamo, se llama Capital Semilla. Te hace un préstamo donde se te compran los útiles que tú necesitas para emprender tu propio negocio. ¿Y usted sabe cuál es la tasa de interés de ese préstamo? ¿Cuál es la tasa? 0%. 0%. Aparte de que si tú eres un estudiante destacado, se te premia, se te entrega, por ejemplo, tú hiciste el curso de uña acrílica, bueno, vamos a darte un reconocimiento, vamos a regalarte la mesa de uña acrílica. Tú me vas a decir, pero ¿eso es un costo insignificante? No, es un costo valiosísimo, porque no te estamos dando el pescado, te estamos enseñando a pescar, te estamos capacitando. Ahora, de ahí hacia adelante, no depende de otro, depende del interés que tú tengas en avanzar. Así que, joven, en la escuela vocacional, nosotros te estamos esperando, y a estos jóvenes del sector de Villaverde, Villa San Carlos, San Carlos, Quisqueya, Barrio Yol, Sabica, Villa Pereira, señores, aquí tenemos cursos para todos, y lo mejor de la vida es que la escuela vocacional tiene cursos 18 horas, 18 horas los 7 días de la semana, de 8 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Los únicos horarios que no se están dando clases en la escuela vocacional, en el programa Oportunidad 1424, es de 10 de la noche a 7 de la mañana. O sea, no hay excusa para usted decirme que usted no tiene un empleo, porque queremos tener un empleo, pero no nos queremos capacitar. Y un dato importante, Vladimir, los oyentes y redevidentes que nos están escuchando, ¿sabían ustedes que yo como hombre estoy muy preocupado? Porque el 63% de los cursos están ocupados por damas. O sea, ah, sí, sí. Hay un 37% de hombres que lo que estamos es fumando juca, dando vuelta en el sector, dando manazos. La policía no está jugando, jóvenes. Y trancado también, preso. Preso y diciendo nosotros estamos buenos. Mira la estadística ahí de la cantidad de cuánto hay preso entre mujer y hombre. ¿Cuál hay más? Y después alguien me preguntó, dije, ¿por qué el presidente no me elige mujeres gobernadoras? Pregunta para que tú averiguas. Vamos a saludar a la persona que anda contigo. Ese es mi hermano Ricky Franco. Ricky Franco, buenos días. Buenos días, a todos los radio oyentes y televidentes que están y nos escuchan. De diferentes formas, de diferentes puntos de la ciudad, del país, a nivel nacional e internacional también. Estamos aquí brindando lo que son los cursos técnicos, así para personas también vulnerables que se encuentran en un bajo mundo, que quieren reivindicarse en la sociedad y no hayan la forma ni tienen tampoco los recursos. Estamos brindando estos cursos técnicos a nivel solamente, totalmente gratis. O sea, no tienen costo, no tienen ningún costo estos cursos técnicos. Solo su presencia en el lugar. Solo su presencia. Es lo único que se necesita. Solo así su presencia es en aquel lugar y disposición de superarse. Porque tenemos hoy en día, dice mi compañero y coordinador del programa Oportunidad 1424, tenemos una tasa, si usted nota, ya mismo en la escuela vocacional, hay más mujeres que hombres estudiando.
actualmente. O sea que las mujeres, como dicen un buen refrán, lo están comiendo los dulces. Mira, solo es en la vocacional que están impartiendo los cursos, o hay otros planteles más. Bien, aquí en La Romana, como provincia, tenemos tres centros. Están en Guaymate. Guaymate. ¿Y Guaymate cuál es el centro que está en Guaymate? Está en el CTC, sí, en el CTC. En el CTC de Guaymate está Oportunidad 1424. Ok. La gente de Guaymate puede ir ahí. Puede ir. Está aquí en La Romana, en el Patronato Benéfico Oriental. Eso es lo que está frente al laboratorio famoso de aquí, de La Romana, llegando a una tienda muy famosa. Aquí en La Romana, en la misma Avenida Libertad, ahí donde está el Patronato Benéfico Oriental. Sí, la gente sabe ya, más o menos. La gente sabe. La gente va a buscar servicios ahí. Pero, yo tengo que promocionar donde yo estoy. ¿Dónde tú estás? Nosotros estamos en la Escuela Vocacional de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en el sector de Quisqueya, Manzana 21, cerca del hogar de ancianos. Sí. Algo importante. El centro, la escuela vocacional, tiene 14 rutas formativas. Hay cursos que no entran en el programa porque son impartidos los sábados, los domingos y en la noche. Es importante notificar que el programa va orientado a jóvenes de 14 a 24 años. Ahora. Yo tengo 30, no puedo ir. Sí, usted puede ir. Lo que 30. Usted no va a aplicar es para los beneficios que tiene el programa. Okay. Miren, el programa tiene beneficios muy buenos. Yo no sé si alguno de los moradores del sector ven que todos los meses los estudiantes de la escuela vocacional parecen que salen del plan social de la presidencia, porque nosotros empezamos desde Santo Domingo, se nos envían raciones de comida sólida, alimentos sólidos. Llámese popularmente la famosa fundita del gobierno para los estudiantes del programa. Miren, se le dan raciones sólidas. En diciembre no tienen que hacer fila para conseguir un bono navideño, porque desde Santo Domingo viene y se le entrega. Ahí está la evidencia. No es que yo lo diga, es que la evidencia está ahí. Estamos dando pasantía, estamos dando oportunidad de emprendimiento, estamos dando... gracias a Dios, lo mejor que puede tener cada ser humano, la oportunidad de reivindicarte en la sociedad. Usted tiene 25, 26, 27, 50 años, usted quiere estudiar, venga, que si usted no aplica para el programa, sí, 1424, pero recuerde que nosotros tenemos que hacer una labor de educación, o sea, y si rescate. Tú tienes 27 años, tú puedes ir. Tú puedes venir al curso, lo que no vas a aplicar. No te van a pagar. En otras palabras, para que es un lenguaje llano. No te van a pagar. Pero tú puedes adquirir el pan de la enseñanza. Claro. El sagrado pan de la enseñanza. Claro. Entonces, ya para ir ya cerrando, agradeciendo que tú estás aquí, que da una excelente información. Ese joven que ha escuchado, que quiere, se ve interesado en hacer alguno de esos cursos, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde debe ir? ¿A quién tiene que llamar? ¿Qué opción tengo para...? ¿Cómo me comunico con ustedes? ¿Voy a la vocacional o voy al CTC de Guaymate? ¿Qué hago para inscribirme? Anoten este número de teléfono. Yo le voy a dar lo único que usted necesita para inscribirse. ¿El número de teléfono? Dos copias de su cédula de ambos lados. ¿Copia de cédula de ambos lados? Dos copias de ambos lados. Sí. Dos certificaciones de estudio. Dos certificaciones, o sea, dos copias de estudio. Dos copias de certificación de estudio. Sí. Voy. En la escuela vocacional, nosotros, como hay una formación vía Infotec, exigimos que debe tener por lo menos la cédula de menor. Pero en el Patronato Benéfico Oriental y en Guaymate, aunque no tenga cédula, lo recibimos. Pero si tiene 14, el acta de nacimiento viene siendo su cédula. Excelente, porque recuerden que el acta tiene un número. Porque hay que tener algo para saber quién eres tú. Tenemos que saber quién eres tú. Eso es el ID tuyo. Entonces, parece que hay una llamada telefónica, Isidro. Permíteme un segundo. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde nos hablan? Sí, buen día, te habla Juan Abad, del municipio de Villahermosa. Adelante, Juan.
Sí, yo quiero hacer la pregunta al joven caballero, porque soy un lento, estoy yendo por radio, no sé si caballero joven. Para nosotros, yo por ejemplo soy no vidente. ¿Qué hay para los discapacitados en la escuela vocacional que podamos accionar nosotros? Muchas gracias, paso un buen día. ¿De qué edad? ¿El discapacitado de qué edad? Porque... Tengo 57 años. Sí. Sí, ese hay que darle una ayuda solidaria. Sí, porque ya una gente de 57 años, primero tiene dificultad de aprendizaje, de movilidad. Lo bueno sería, bueno, el gobierno, sí, el gobierno está ofertando ayuda solidaria a ese tipo de gente. Le dan una tarjetica y le depositan 7, 8 mil pesos para que se ayude con su medicamento o con su comida, porque los medicamentos te puede ir a la dispensario médico que le salen gratis, los medicamentos de la presión, los diabéticos, los de uso continuo, usted lo consigue gratis aquí en el dispensario. Pero déjame responderle, le respondo la pregunta al caballero. Desde el gobierno, desde el Gabinete de Políticas Sociales, hay diversos programas. En el programa donde nos ha tocado a nosotros estar, va enfocado directamente a los jóvenes de 14 a 24 años. Pero si él se acerca a la escuela vocacional, yo le garantizo que va a recibir el pan de la enseñanza. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ya cualquiera de 50, 60 años no es un envejeciente. Es una persona de experiencia, pero ya no es envejeciente. Entonces, los teléfonos para comunicación, tenemos... Llamen a este número, el señor Ricky Franco, 829-386-2144. Ricky Franco, 829-386-2144. O dirigirse a la escuela vocacional con los datos anteriormente suministrados y preguntar por el programa. Estamos aquí para atenderle toda la atención del lugar. Estamos siempre en disposición de ayudar, colaborar y dar un servicio de calidad a usted, beneficiario. Usted que necesita romper el círculo vicioso de pobreza, de hacer nada, en muchos casos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Isidro, por acompañarnos con esta tremenda presentación de este programa Oportunidad 1424, que creo que va teniendo mucho éxito por lo que estamos viendo. Gracias, hermano. Las puertas de estas emisoras están abiertas siempre y cuando tú necesites pues hacer alguna comunicación y algún anuncio. Gracias, hermano. Seguimos en el estudio. Señores, vamos a una pequeña pausa. Ya tenemos con nosotros al pastor David Antonio, que estará en cabina ya. Vamos a la pausa que...